Estamos listos, mi rey. Dime, Dianeques, ¿has llevado alguna vez a tu hijo a pescar? No, nunca. La única vida que tuve el honor de conocer es la de soldado. Me habría gustado ir de pesca con mi hijo. Pero ahora... A ver qué nos depara el destino. ¡Espartanos! Cada paso dado en vuestra vida os acercó a este momento. Cada gota de sangre y sudor, cada lágrima, todo ello os condujo al lugar en el que estamos. Los persas quieren esclavizarnos. Pero tengo otra idea. Yo digo que su sangre llegue hasta los dioses. Y vosotros, espartanos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por Esparta. Yeah.
Jerjes ha condenado a su rebaño. ¡Vamos, persa! ¡Pienso llevarle tu cabeza, Jerjes! ¡Escoria espartana! ¡Ven a por ella! ¡Tu linaje llega hoy a su fin, espartano! ¡Beberé tu sangre mientras los cuerpos te sacan los ojos! ¡Puedes probar, pero fracasarás! ¡Jerjes es el rey de reyes! ¿Cuándo te hablaste? ¡Todos inclinarán ante él! ¡Ven, necio! ¡Calla ya! ¡Ahora morirás! ¡Mi hijo tiene más de guerrero que tú! ¡Cuando acabe contigo, rey! ¡Todos los hijos de Esparta serán esclavos de Jerjes! ¡Un hijo de Esparta moriría antes! ¡Eso se puede solucionar! ¡No eres tan duro sin el auxilio de tu ejército! ¡Esparta no tiene rival! Sido traicionados. Jerjes conoce el paso detrás de la montaña. Ya vienen. Antes del amanecer os tendrán rodeados. Somos espartanos. Menuda novedad. Espartanos. Eso no significará nada. Cuando Jerjes elimine a vuestra estirpe de la faz de la tierra. Hoy es un día que los persas no olvidarán jamás. Mañana será el día que recuerde todo el mundo. Fin. Vaya, esto es serio, Leila. ¿Crees que es la lanza? Es la buena. El libro casi dio en el clavo. Nunca he tenido tanta suerte. Venga, dale caña. ¿Seguro que podemos fiarnos? A ver, el libro puede... Dale ya, Victoria. Tú mandas, jefa. Vamos a ello. Bien, pues, a lo loco. He modificado algunas cosas desde la última vez. Esto de la tecnología avanza una barbaridad hoy en día. Puedo subir la estimulación al máximo de sincronización sensorial, si te apetece. Venga, todo trapo. Enséñame de qué es capaz esta monada. O a lo grande o a tu casa, eso digo siempre. Avísame si es demasiado intenso, que siempre puedo cambiar los ajustes más tarde. Esto me permite modificar la cantidad de información mientras estás en el Animus.
No te preocupes por mí, lo tengo controlado. Un poco de autonomía nunca ha matado a nadie, al menos eso creo. Si necesitas ayuda, avísame. Siempre puedo volver a incorporar las ayudas. Una cosa, Leila, antes de empezar. Si este libro dice la verdad, esta lanza, esta historia, lo cambiará todo. Creo que tienes demasiada fe en una fuente poco fiable. Historiador o no, este tipo escribía sobre objetos mágicos y la voluntad de los dioses. No es Homero. Heródoto es el primer historiador conocido, y en este texto hay más verdad de la que crees. ¿Se te ocurre una forma mejor de encontrar artefactos Isu que confiando en alguien que afirma haber conocido a un descendiente? Lo sé, pero... Necesito que confíes en mí. Puede que tengas razón, y que este libro y esta lanza sean un mojón. Pero algo me dice que no lo son, y no pienso dejar que Abstergo lo averigüe antes. Tienes razón, tampoco es que tengamos mucho que perder, aunque tenemos un problemilla. ¿Qué pasa? Este manuscrito está hecho trizas, siendo benevolentes. Y en la lanza ha aparecido el ADN de dos individuos diferentes. Habrá que escoger la hebra de ADN que vamos a usar. La decisión es tuya. Ella nos ayudará a encontrar lo que buscamos. Me da buenas vibraciones. Hecho, jefa. Ahora sí está todo. 431 antes de Cristo, allá vamos. El inicio de la guerra del Peloponeso. Que tengas suerte ahí dentro. No quiero meterte presión, pero dependemos de ti. Abstergo no se saldrá con la suya esta vez. Si el libro está en lo cierto y encontramos el artefacto, los asesinos tendrán por fin la oportunidad de renacer. Puedes hacerlo. Y oye, Victoria, lee el libro. Contiene secretos que yo sola no descifraré una vez dentro. Sí, mi capitana. Arestitoni toro ed ira rositus talundas et cardium proscopi ton son tuo pagalis iuditas pan fixinio de mierda. Baja aquí. El cíclope quiere decirte algo. Dile a tu jefe que se la meta. ¡Por la semana pasada! ¡Maloca! El cíclope dijo que te gusta hacerte la dura. ¡Demuéstralo! Acércate un poco y lo comprobarás. Ya deberías saber. El cíclope siempre se cobra la vida. Vas a aprender una lección. Si el cíclope quiere enseñarme algo, que venga aquí él mismo. Te las verás con el cíclope. ¿La semana pasada? Esto pasa cada semana. No puedo seguir así. Gracias por el aviso. Oh.
te ha pasado? No es nada, bebé. Ya está todo solucionado. El cíclope otra vez, ¿eh? ¿Aún no ha aprendido la lección? Parece que no. Por supuesto, no te prives. ¿Tienes hambre, Ícaro? ¿Crees que Zeus también me daría un águila, como hizo contigo, Cassandra? Dile que me dé una. Vale, intentaré hablarle bien de ti. ¡Por fin! Bueno, ¿qué te trae por aquí? Oh, casi me olvidaba. Marcos te anda buscando. ¿Qué quiere ahora esa sabandija? No lo sé. Quiere que vayas a verlo a su nueva casa, en el viñedo. ¿Cómo? ¿Un viñedo? ¡Malaca! Está en el camino a Sami. Dice que se forrará con el vino. ¿Desde cuándo tiene un viñedo? Desde ayer, creo. Así que, Marcos, que me debe dracmas, ¿compra viñedos? ¿Con mi dinero? No sé. ¿Dónde está la nueva y bonita hacienda de Marcos? ¿Conoces la estatua de Zeus en el monte Enos? Al sur de ahí. Bueno, supongo que le debo una visita. Gracias, Febe. Le diré a Marcos que vas. ¡Oh, mi cabeza! Se acabó la diversión. Decidle a ese tuerto que si volvéis por aquí, le arrancaré el otro ojo y se lo daré de comer a mi águila. Veré a Marcos en cuanto me vista. Debe ha vuelto a dormir aquí. Pobrecilla. No tiene casa. Oh, my.
está! ¡A por ella! ¡Por ahí! ¡Te vamos a abrir el canal! ¿Así es como pagáis mi clemencia? ¡Te voy a coger! Tiene que ser este. Todo recto. Ahí estás. Vamos a averiguar en qué lío te has metido esta vez, Marcos. Jefe, insisto, no puedes hacerlo. ¿Por qué? Es mi granja, planto donde quiero. Aquí las uvas se morirán, todas. Tienes que olvidar lo que sabes del pasado, amigo mío. Juntos revolucionaremos la viticultura. Créeme, algún día te acordarás de esto y... Cassandra, loados los dioses. Febe te encontró a tiempo. Sé que te sabe algo de uvas, el poeta. Que aún te oigo. Estaba preocupadísimo. El cíclope envió a su escoria por ti. Creo que te quieren hacer daño. Ojalá me lo hubieras dicho antes de que me atacaran. Pero no se trata de eso. ¿Te has comprado un viñedo, Marcos? ¿Un viñedo? ¿Y por qué no? A mí me gusta el vino, y a ti, y a todo el mundo. Todos lo compran. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no sabes cultivar uvas ni hacer vino? Aprendo rápido. Las uvas salen de la viña y de ahí sacas el vino. No es tan sencillo. Pues no me conoces si te piensas que no tengo un plan. ¡Marcos siempre tiene un plan! Muy bien. ¿Entonces tienes el dinero que me debes? ¿Que si tengo el dinero que te debo? ¡Pues claro, claro! Bueno, ahora mismo no. Pues consíguelo. Enseguida, amiga mía, enseguida, pero quizá deberías cobrarlo tú. Hay un mercader en Sami. A mí no se me dan muy bien estas cosas, ya lo sabes. ¿Quieres que cobre mi propia deuda?
Está esperando en Sammy, amiga. Es fácil. ¿Quién es el mercader? Doris, ya lo conoces. Es muy amable. ¿Doris? ¿Cómo puedes ser tan tonto? Deja de darle dinero. Siempre me lo devuelve. Después de amenazarlo. Exacto. Todos salimos ganando. Doris consigue su dinero, yo mis intereses y tu trabajo. Cefalonia es un lugar maravilloso, ¿no? ¿Dónde puede estar Doris? En una tienda de Sammy con vistas a los muelles. Ya lo sabes, Cassandra. ¿Y estará ahí? Me tomas por la pitia. ¿Cómo voy a saberlo yo? ¿Cómo quieres que lo haga? Pues no como hiciste lo del aceite de oliva. Con aquello te pasaste. Pero me pagó. Ya no le podremos sacar nada más. Si los matas a todos, nadie saca provecho. Amenazarlos y un poquito más. Romper cosas también. Roba el dinero si no tienes más remedio. Pero no me dejes sin clientes, a menos que sea inevitable. Estas cosas pasan. Será mejor que tenga mi dinero, Marcos. No querría tener que vender tu viñedo. ¡Claro que lo hará! Ah, y hay otro asunto que quiero hablar contigo, pero después. Bien, pero me llevo un caballo. Hace calor y es un trecho muy largo para ir a pie. Pero... Considéralo una inversión, Marcos. Todos salimos ganando. Por supuesto, amiga mía. Elige el que quieras. Es Ciros. Tienes mucho ojo para los animales recios, amiga. Ese caballo sube los pasos montañosos como una cabra. El de en medio. Háblame de él. Ah, has elegido a una belleza, amiga. Ese caballo es de Tesalia. Los crían por su valor. Me gusta el aspecto del de la derecha. ¡Ah, el macedonio! Los crían para el combate. Es un caballo de guerreros. Me he decidido. ¿Cuál va a ser? El de la izquierda. Una buena elección. Pero esta raza en particular tiene algunas rarezas que puede que no conozcas. No me gustaría que te llevaras un caballo poco digno. Este es el que quiero. ¿Estás segura? Porque... Lo estoy, Marcos. Todo el mundo sale ganando, sobre todo tú. Has elegido al gran Fobos. Nunca me ha fallado. Fobos... Recuerda, cuando cobres el dinero de Doris, nos vemos en el templo de Sammy. Tranquilidad, Euterpe. Todavía queda mucho vino a la venta. Ahora no, idiota. Se han llevado a Febe. ¿Quién es? Los bellacos del cíclope. ¿Quién sino? Y en la carretera principal. Dime por dónde han ido. Camino de la playa de Tímena. ¿La playa? Sabe nadar. Iría por ella. Sí, adelante. Pero no te olvides de Doris, Cassandra. Vámonos. ¡Vamos!
Ahí está. Intentaré sorprender a esos malaques. Vamos. ¡Soltadme! Como no te calles, aprieto las cuerdas. El cíclope ganará buenos dracmas con tu rescate. Nadie va a pagar por mi libertad. Son todos pobres. No hagas ruido, Febe. Me ocultaré en las hierbas altas. No permitiré que escape el resto de malaques. Eso no es un pájaro. Hora de sacar a Febe de aquí. ¡Cassandra! ¡Soy yo! ¡Suéltame! ¿Te encuentras bien? No ha estado mal. La última vez me pusieron una mordaza para que dejase de morderles. Febe, ten cuidado. Estás sola desde que tus... Desde que mis padres murieron, estoy bien. Te tengo a ti. Y tú, a Marcos y a mí. Somos familia, ¿no? Tendrás que pegarme más fuerte. ¡No te rindas! ¡Pégale fuerte! Te tengo. Vamos, arriba. Sí, Pate. Los espartanos se ponen en pie en cuanto caen. Coge el bastón. Separa las piernas. Un soldado se mantiene firme. Bien. Bien. Acércate. Ya basta, Nicolaos. El sol se está poniendo. Es hora de cenar, ¿no crees? Hoy nos comeremos al bebé, Alexios. Y va a ser todo un festín. No, a él no. Comedme a mí, soy más sabrosa. Sí, sí, tú eres dulce como la miel. Vamos, entra. Se va a quemar el cordero. Toma. Llévatelo a dormir. Sí, pater. Cassandra. Tú. Eres mi mayor orgullo. No lo olvides. Traerás a esta familia la gloria. Vamos.
Vale. Te preocupas mucho. No te preocupas bastante. Si nos cuidamos los unos a los otros, estaremos bien. Por cierto, los rufianes dijeron que te andes con cuidado. ¿Qué dijeron qué? Que el cíclope había puesto precio a tu cabeza. Talos, el puño pétreo, te quiere muerta. ¿Talos, el mercenario? Uf. Siempre me pasa algo. Espero que lo encuentres antes que él a ti. Es un miserable. Buscaré el camino al pueblo. ¡Jaire! ¿Talos, el puño pétreo? Justo lo que me faltaba hoy. Otra nariz rota. Voy a tener que hacer algo al respecto. Ela. Ela. ¡Vamos!
Sammy. Duris estará en su tienda. ¡Vamos! Kazan, me alegra. ¡Comprad mis cazuelas! ¡Para toda la familia! Hola, Duris. ¿Te van bien las cosas? Dile a Marcos que venga él aquí. Si quiere su dinero. ¿Eh? Pero, ¿he venido yo? Mira, me he retrasado un poco con el pago. Y ahora Marcos me dice que le debo el doble por los intereses. No tengo tanto. Eso deberías habértelo pensado cuando le pediste los dracmas. Pero, ¡mi familia! Hace calor. Estoy de mal humor. ¿Y me vas a pagar? Los dos lo sabemos. La pregunta es, ¿qué te rompo primero? ¿La cara o el género? Dile a Marcos que ya le he pagado bastante. No me inclinaré ante una mercenaria, ni ante alguien tan insensato que le pide dinero al cíclope. ¿Al cíclope? ¿Así es como se ha comprado el viñedo? Mira, ya sé que estarías muerta de no ser por Marcos, que te sacó del arroyo de cría. Pero sabes que lo que hace es una locura. Malaca. Aún así, eso no cambia los dracmas que debes. Asúmelo. Cuando el cíclope os coja, los dos estaréis muertos. ¡Para! ¡Son mis cosas! ¡Muy bien, muy bien! ¡Te pagaré, pero para! Vale. Toma el dinero. Pero vete. Un placer hacer negocios contigo. Ni pronuncies mi nombre. No quiero que el cíclope venga a cobrarme la deuda que no podréis pagar. ¡Hola, mis tíos! Muchas gracias. Queda poco tiempo para que el cíclope venga por ti, Malaca. ¡Quiere su dinero! No podríamos aplazarlo.
Cuando vuelva a Cefalonia, en cuanto desembarque, vendrá a matarte si no lo tienes. Venga, seamos civilizados. No puedes esconderte tras tu gloriosa Mistios para siempre, Marcos. Te matará a ti, a la mercenaria y a esa chiquilla que corre por ahí. Claro, no hay problema. Conseguiré esos dracmas. Bien, o vendré a ver cómo el cíclope te da de comer a las cabras. ¡Ah, Cassandra! Esa sonrisa que luces me dice que Duris te ha pagado tus dracmas. ¿Qué sonrisa? Me acabo de enterar de cómo conseguiste los dracmas para el viñedo. ¿Estás chiflado o qué? ¿Podemos recuperar el dinero? ¿No? Seguro que es posible. Costará mucho trabajo. Y aún así, no estoy segura. Intentarlo es la única opción. Espero que estés dispuesto a ayudar. Yo no haré todo el trabajo sucio. Ah, añoro los viejos tiempos, ¿te acuerdas? Era todo tan sencillo. Tú, joven y solitaria, no tenías nada. Y yo lo tenía todo. Y te di el mundo. Cefalonia en la palma de tu mano. ¡Cassandra! ¡Alexios! ¡Alexios! ¡Mira qué pez tan raro ha traído la marea! ¿Traes hambre? ¿Y si hacemos un trato? ¿Yo hago algo por ti? ¿Tú haces varias cosas por mí? ¡Todos ganamos! ¿No tendrás una oferta mejor? ¿Eh? Piénsalo. Cefalonia. Qué regalo. Sin Marcos no eras nada. Y mira lo lejos que hemos llegado. De huérfana en la calle a Mistios con un cuchitril. Y ahora el cíclope nos lo arrebatará todo. No puedo protegerte de él para siempre. Y también me matará a mí. Oh, no te asustes de él. Pero mírate. ¿Cómo voy a enfrentarme a él? ¿Con qué armas? ¿Una lanza oxidada y un arco roto? Ahí estás. Esconderte en el templo como una rata no te salvará de mí, Marcos. ¡Drusila! Justo estaba hablando de ti. ¿Ah, sí? Necesito esa madera, Marcos. Los nuevos arcos van a ser la comidilla de la isla. Pero no puedo hacer nada si esos bandidos malaques siguen robando los cargamentos. Pues claro. Mira, le estaba explicando a mi amiga Cassandra los detalles. Ya tiene un plan para librarse de esos bandidos. Es de las calladitas, pero letal. Me da igual quién lo haga, pero que destripen a esos bandidos. ¡Y pronto! Una gran idea, pero yo, vaya, tengo que ir a casa. Cassandra, tengo un plan para el problema del cíclope. Ven a verme cuando tengas tiempo. Si quieres tu madera, tendrás que arreglarme el arco antes. Suelo pagar una vez terminada la tarea, pero esto va a paso de tortuga. Sígueme.
Estos arcos me harán más rica que Creso. ¿Así de buenos son? Se fragua una guerra y los atenienses necesitan buenos arcos para contener a Esparta. Imagino que todos ganáis algo. ¿Quién eres, Marcos? Ya te deberías haber cansado de estas menudas. Harías una fortuna en la guerra. Además, ¿no eres una espartana de incógnito? Eso fue hace mucho tiempo. Soy de Cefalonia. Déjame ver. Aquí tienes, como nuevo. Este arco es tan fuerte como el mismísimo Heracles. Pruébalo. ¡Dispara flechas a los muñecos! Yo he cumplido. ¿Recuperarás ahora mi madera? Esos malditos bandidos se merecen una paliza. Has cumplido. Me encargaré de tu madera. ¡Por fin! Marcos tiene suerte de poder echarte la culpa. No sabrás dónde están los bandidos. Hago arcos, no soy una rastreadora. Están por algún lugar de las montañas, no sé más. Yo miraría en los campamentos madereros. Aquí hay un montón de árboles. ¿Por qué necesitas ese tipo de madera? Estoy trabajando en un nuevo tipo de arco. Es más flexible, así que dura más y tiene más alcance. Solo me vale un tipo de madera muy especial que crece en las montañas altas. Me ocuparé de los bandidos. Asegúrate de hacerlo y de que sea rápido. Tus quejas no harán que el trabajo vaya más rápido. Mataré a esos bandidos y te traeré tu dichosa madera. Sé que lo harás. Tómate tu tiempo para ello. Confío en ti. Vale, yo hice algo por ti y ahora vas a hacer algo por mí. Tráeme mi madera.
Aquí hicieron su emboscada. Miraré por los alrededores. Un montón de huellas. Un grupo salió de esta zona, hacia el oeste. Vaciaron el carro y lo abandonaron. Quien lo robó no habrá llegado muy lejos con esa carga. Por la espalda mientras huía. Debe de ser obra de los bandidos. Voy a ir con cuidado por aquí.
Debe de ser el campamento de bandidos que busco. Tendré que sorprenderlos. ¿Quién hace eso? Solo será un pájaro, pero voy a mirar. ¿Hay alguien silbando? Thank you.
Ah, la ayudante de Marcos. Espero que traigas la madera que necesito. ¿La ayudante? No me lo parece. Es decir, su matona. ¡Qué error tan estúpido! Esto te sacará del apuro hasta que el resto de madera llegue al pueblo. ¡Dioses! ¿Seguro que trabajas con Marcos? Nunca en la vida ha cumplido su palabra. Es increíble. Puede que trabaje con él, pero no somos iguales. Yo cumplo mi palabra. Coge lo tuyo, pero no le des nada a Marcos. Sammy, me pregunto si conseguiremos marcharnos y meternos en una pelea. ¿A quién quiero engañar? Esto no va a cambiar. Debería haber sabido que eras tú quien pedía las pieles, ¿sí, no? Y yo debería haber sabido que me las traerías tú. Cassandra, siempre al tajo. No se lo digas a Marcos, tendrá celos. Lo he publicado para darles a los demás una oportunidad, pero siempre te adelantas. ¿Para qué son las pieles esta vez? Los atenienses quieren armaduras para la guerra. Protección para ellos, dracmas para mí. Aquí tienes todas las que necesitas. Y en un abrir y cerrar de ojos. Toma, te lo has ganado. No te metas en lío, Silo. Deberías aplicarte el cuento.
Debo tener mucho cuidado en esta zona. Poderoso Céfalo, te lo ruego, envíanos a un campeón, alguien digno de tu lanza. Ayuda a tu sacerdotisa en estos tiempos de dificultad. Solo estoy yo, pero tal vez pueda ayudarte. Oh, Cassandra, me has asustado. ¿Para qué buscas un campeón? Necesito a alguien digno de ganar la lanza de Céfalo. He descifrado parte de las inscripciones de la piedra del templo. Dicen que cuando se construyó, escondieron la lanza en las cuevas que hay debajo de Cefalonia. ¿Podrías conseguírmela, no? Te daré una recompensa. ¿Es esta la lanza que andas buscando? Sí. Alabados sean los dioses. La encontraste. Considérala una donación para el templo. ¿Qué? ¿No la quieres? Oh, Cassandra, estoy en deuda contigo. Si alguna vez mi templo puede ayudarte, a ti o a quien sea, venid aquí. No lo olvidaré.
Punto A de con Steel. No es nada personal, pero es que tu cabeza vale un montón. Vamos, Ela. No tienes muy buena cara. Creo que he hecho enfadar a los dioses. Es posible. Dicen que pueden ser vengativos. Yo adoraba a Hermes en la cueva de Drogarati. Ahí hay muchos dioses, ¿sabes? ¿En la cueva? Si les llevas una ofrenda, te conceden deseos. Así que todo el mundo les hace tributos y les pide algo a cambio. Aunque a mí no me ha concedido ningún deseo. Me estoy quedando sin dinero ni ofrendas. Soy pobre, ya ves. Algo he hecho mal. Ya conoces a Hermes. Puede ser ladino.
Pero hay muchos dioses en esas cuevas. Todos piden cosas diferentes. Ve a oírlos tú misma. Si lo haces, te daré mi última ofrenda. Necesito saber si son reales o no. Vale, no te preocupes. Iré a ver. Oh, gracias. Recuerda, ten cuidado por donde pisas, mis tíos. Puede que estés hollando terreno sagrado. Eso ya lo veremos. Se le han caído ofrendas aquí. Parece ser que intentaban llevárselas detrás de la estatua. Por aquí hay corriente. ¿Una grieta en la pared? No quiero que me vean aquí. Voy a echar un vistazo a eso. ¿Me zumban los oídos? ¿Quién está silbando por ahí? Algo va mal. ¿Qué? Han sido los bandidos. La gente debería haberse olido algo.
Y aquí está todo su botín. ¡A cabalgar! En marcha. Ela. Vamos. Ahí no hay dioses, solo bandidos que os roban las esperanzas y los dracmas. Oh, ¡lo sabía! ¡Ladrones! Al menos sabes que no desatarás la cólera de Zeus. Puede que se apiade de ti. Espero que Zeus desate su ira sobre esos bandidos. No te preocupes, ya estoy yo. Con eso basta y sobra. ¿Cómo te fue con Marcos? Como siempre. No me ha pagado lo que me debe y ya estoy haciéndole otro encargo. ¿Por qué permites que te mangonee así? Le debo una, por algo del pasado. Ah, ¿te ha dejado dracmas? No es de ese tipo de deudas. Poca gente acogería a una fugitiva a la que sorprende robando. Era una niña. Vaya. Yo soy una niña y no me va nada mal por el momento. ¿Qué quieres, Febe? ¿Conoces Causos? ¿La ciudad al otro extremo de la isla? ¿Por qué? La gente está enfermando. Mi amiga Kina también. Es por unas fiebres. Dicen que es una maldición y que necesitan ayuda de los dioses. Ya sabes que yo no lo soy. Pero, Ícaro. Es un ave. Da igual, seguro que puedes ayudar. Ah, de acuerdo. Lo investigaré. Dios en me peripesi.
¡Muévete! ¡En marcha! Por los dioses, ¿qué ha pasado aquí? Si los dioses no nos ayudan, tendremos que acabar con la plaga nosotros mismos. No hay otra opción. ¡Ayúdanos! No nos deja salir. ¿Qué pasa aquí? La plaga arrasó todo Causos. No dábamos abasto con los muertos y se estaba extendiendo. Tuvimos que intervenir. Mataron a nuestros hermanos y vecinos. ¡Sobrevivimos a la masacre! ¡Pero nos quieren matar! Los dioses nos han abandonado. Para salvar a los vivos, hay que acabar con los enfermos. ¿Habéis quemado la aldea entera? Perdimos muchas noches entre oraciones. Había que hacer algo. Y expulsar a fuego la fiebre de Causos. ¿Nadie ha buscado una cura? No funcionó nada. Sacrificios, oraciones... Los sanadores ni se acercan. Y los soldados no nos dejan ir. Los dioses ignoran nuestras oraciones. Yo no tengo ni idea de qué es una plaga. No podéis hacer nada más. ¡No! Si intervienes, me obligarás a defender la voluntad de los dioses. ¡Sálvanos de él! ¡Ten piedad! ¡Ni siquiera estamos enfermos! ¡Nos repondremos! Aquí no mejora nadie. Es la única forma de salvar al resto de Cefalonia del exterminio. ¡Por favor! Tenemos hijos, piensa en ellos. No lamentes haber parado aquí, Mistios. Lo siento. No debería haberme involucrado. ¡No nos dejes morir! ¿Cuántos más morirán si os dejo marchar? Tendrás sangre en tus manos. Has actuado como dictan los dioses. Te bendecirán por esto. No... ¿No los has salvado? Entonces, ¿Kina qué? ¡Es mi amiga! ¿Cómo podría tomar esa decisión? No puedo ir siempre con la lanza en ristre. Viste que tenían problemas. ¿Qué pasa con Kina? Podrían haber infectado a toda la isla, Febe. Tú también habrías dudado. Ojalá tengas razón. A veces las buenas personas se mueren, Febe. Nos guste o no la idea. Lo sé, pero querría que no fuese así.
Debiste haber rechazado el trabajo, Paco.